Welcome. How y'all doing? This is my name. You already know. This is my channel. My name is Lou. No More Prison Wars. We're going to talk about prison in Puerto Rico. I got someone here, but he doesn't know how to speak English. But he's going to, you know, don't worry about it. I'll take care of that later. But, you know, his name is Juvia. And English is Rain. Dile a tuya. Okay. Good morning. ¿Cómo está? Mi nombre es Johnny. Me dicen Juvia. Pero mi verdadero nombre es Johnny Rodríguez. Yo fui un confinado, hice un par de años, C95, peleando el caso. Después fui al estado por primera vez. El primer año fue bien difícil para mí, hasta que, tú sabes, uno se va adaptando, acostumbrándose a conocer gente. Muchas son buenas, muchas son malas. Pero no me quejo porque aprendí. No quiero volver, no quiero regresar, a menos que no sea para llevar un mensaje positivo a los confinados, a los presos. Pero no quiero regresar porque se pasa fuerte, es duro, es triste, la familia, tu cumpleaños, la crisma, todo eso. Pero yo le deseo lo mejor a cada uno de ustedes y que pues Dios sabe lo que está haciendo. Tengan fe, manténganse en positivo, nada es eterno. Pronto llegará su libertad y cuando llegue aprovechenla, bueno, compartan con su familia. Disculpen, el inglés mío no es muy bueno. Yo lo entiendo y puedo expresarme muy poco, pero lo entiendo bastante. Anyway, I want to say thank you. Yo te iba a hacer una pregunta. Yo lo que quiero saber de Puerto Rico, de la asociación, porque tú eres un confinado de allá. Porque yes. Yo dije que la nieta es los nietas. Esa es la señal de los nietas. De Puerto Rico. Sí, dame un poquito de experiencia de lo que es Puerto Rico. Bueno, no estuve mucho tiempo, así que no te puedo hablar de mucho, pero en Puerto Rico es totalmente diferente aquí en Nueva York. Sí, eso es lo que allá hay una mejor alimentación, una mejor comida, mejor clínica, hay más respeto. Entonces, porque la Asociación por Derecho al Confinado es para, el problema es para, no es un problema, es para que la prisión nos mantengan a nosotros con las cosas necesarias, que viene siendo, por ejemplo, las medicaciones, buena comida, atención médica, psiquiátrico, eso para el derecho para el confinado, ¿verdad? Sí, para que el confinado tenga una mejor vida, no solamente para los nietas. Oh, okay. Eso es para todo el mundo. Todo el mundo. Porque todo el mundo necesita, como ser humano, tener un mejor servicio. Seguro. ¿Ok? Una mejor comida, atención médica, ir a la escuela. Tú puedes tomar un curso de lo que tú quieras y te puedes terminar y graduarte de lo que tú quieras. Oh, okay. Y tienen todos esos privilegios que nos dan. Pero esa es la lucha de la Asociación por los Confinados, Asociación por Derechos Confinados, que nosotros peleamos contra la administración para que nos den un mejor servicio. No es para pelear entre presos y quién es mejor y quién tiene más. Y allá hay un respeto que tú no puedes ni mirar la visita de otro confinado. Tú vas a mirar, tú vas a bajar la visita y tú tienes que respetar a la familia del otro confinado. No se puede, porque te la vas a buscar bien feo. ¿Ok? Yo no tuve mucho tiempo, gracias a Dios. Mi padre me fió, salí en fianza. Pero lo poco que yo viví allí fue un poquito extraño, porque fue por la primera vez. Yo estaba celebrando mis 18 años.
cuando me cogieron con una bolsa de marihuana. Oh, y anyway, para me metieron, me pusieron en Arecibo. ¿Qué es lo que era Arecibo? Arecibo, el pueblo de Arecibo. Okay, que la prisión está en la número 2. No recuerdo bien el nombre de la prisión. Okay. Pero porque creo que cambiaron. Yo llevo años que no voy allá. El punto es que la Asociación por Derechos Confinados, yo creo que una de las cosas más bellas que Carlito Iriarte, Carlito La Sombra, hizo. Porque Carlito La Sombra estaba en contra del abuso. Porque me recuerdo por boca de otras personas que tenían un abuso con los presos. Si tú eras un boniquillo, así como yo, pero you know, y no tenías experiencia y era la por primera vez que caía preso, pues habían presos que querían cogerte como mujer. You know, y abusaban de ti. Y entonces llamaban a sus familiares para pedir dinero, porque si no lo iban a matar, cuando todo era mentira, pero era para sacar dinero para ellos vivir mejor y tener una mejor comisaria y hacerse los bichotes. Sí. Ya, pero eso me lo paso yo por donde el sol no me da, pero porque aprendí a respetarme. Y como te dije, me dicen la lluvia y me gané mi respeto, tanto en Puerto Rico como aquí. Y me dicen la chica de las almas. Porque yo mismo preparaba las almas en la prisión. Hasta los guardias ya sabían todo esto. Pero nunca tuve, el primer año fue difícil. Tuve un poco de miedo. Un prieto trató de violarme en la bañera. Yo me defendí, mi hermanito por poco lo querían descojonar. Yo le dije no, darle un break, él me prometió que no iba a suceder de nuevo. Pero pasé por varias. Había un guardia que me tenía loca, yo no, estaba detrás de mí, cada vez que me ponía contra la pared, me daba chino con el huevo parado, perdonando la expresión, con su penny, y cosas así. Entonces, para bañarme, se metían, ellos esperaban afuera que yo subiera para verme mis nalgas y con el miembro pues ya no activo y muchas cosas, pero me di a respetar, le di par de pelas, par de puñaladas, fui a la caja, hice tiempo en la caja. Fue bien difícil la caja, pero eché para adelante, me di a respetar, me hice hasta la señal de los nietas, que esto, eso es bello, sé que va a quedar ahí por siempre. Básicamente los líderes que yo te conocí, que tuve, puedo mencionar el nombre, pero no lo quiero. No puedo hacer eso aquí. No puedo hacerlo. Eran personas, tenían aceite, esa gente tenían aceite y ellos fueron los que me enseñaron a mí. Yo no me metí a esto por protección ni para vivir mejor, simplemente para sí vivir mejor, pero para que me dieran los beneficios que necesitamos todos y para que me dieran lo mío, lo que me pertenecía a mí. Me pertenece a ti. Sí, las tres comidas, medicación, si la necesitaba. Gracias a Dios todo no fue más. Hay mucha gente que están ahí bien malo, enfermo, y esto lo otro, y no tienen las medicaciones para dar, o son muy caras, o lo que sea. Y la pelea de los nietas es contra la administración, no es contra nosotros. Okay. Nosotros somos personas que estamos en el mismo bote. Y hay que echar para adelante, seguir ya eso. Ya no está permitido en Nueva York. Eso no está permitido. En el estado, pues, hay un grupito que siempre pues hablamos sobre el tema para mantenerlo vivo. Pero no es como antes. Pero cualquier persona que se nos acerque, que no tenga, tienen un fondo, le dan una chancleta, le dan algo que necesite la persona y nada. Hasta que él pueda pararse en sus pies y cuando él pueda lo puede devolver, si lo tiene, si no, pues
se le da de corazón. Pero eso es lo más bello que hay en la Asociación por Derecho al Confinado, gracias a Carlito La Sombra y a muchas otras personas que no voy a mencionar el nombre, pero vuelvo y digo, no tenemos que estar peleando uno contra otro, quién, que si los sangre, que si los M30 esto, los blood, los trinitarios, los Latin King, todo eso, por favor, paren ya, paren eso, you know. Hasta acá afuera en la calle están haciendo cosas que no están supuestos a hacer, gente inocente se han muerto por eso, you know. Esto es una cosa para mejorar la situación en la prisión, no para hacernos daño a nosotros mismos, porque tú sabes, y la familia, hay que pensar en ellos. Ellos sufren, ellos sufren muchísimo. Cada vez que un hijo te llama por teléfono, mami, me quieren violar, o me quieren matar, o me quieren cortar la cara, mándame tanto. Y you know, y le meten presión. Y muchos padres pues lo hacen para que no le hagan daño a sus hijos. Pero por favor, paren eso, eduquense lo más que pueda. Vayan a la escuela, cojan un curso, saquen su diploma de cuarto año si no lo tienen. Aprovechen el tiempo en algo positivo. Se lo dice Gianni, la lluvia. Que Dios me los bendiga y muchas bendiciones para todos y que salgan pronto. Y nos vemos aquí en el pronto. Okay, bye. De corazón. Basically, he was just talking about, you know, a lot of people talk about the click for this click. They're talking about, it's called you know, they call the nietas and all that. He's one of them from Puerto Rico, so you know he doesn't know English. So I just had to interview him because he wanted to. So I was like, you know, okay, you know what I'm saying. But he was just giving advice to all the people that's in the clicks and all that shit. That stopped all that fighting and all that shit because. The nietas is really about, he was saying that they fight is against the administration, and they fight is not against inmates to inmates. So a lot of people get it twisted because, you know, they're saying that they're a gang and they're not, you know. That's what he was basically talking about. But you already know who's this. It's your boy Lou, you know what I'm saying? Your boy, a shout out. Let me know what's up. With that, I'm gonna leave y'all. Y'all already know what y'all gotta do. Subscribe, like, comment. One. Peace out.